Bueno, acá estamos saliendo en Facebook Live. Les quiero dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando, ya sea ahora o en el momento que escuchen la grabación. La verdad que estoy muy contento. Mi nombre es Alberto Calo, de Argentina, Buenos Aires, y tengo el privilegio de poder estar charlando, conversando un ratito. Con don Juan Núñez del Prado e Iván Núñez del Prado. Yo los conocí allá por el 2014-2015, donde tuve la suerte de hacer el Camino del Inca con ellos, en primera instancia. Camino del Inca, un arte espiritual andino, que es algo que me resulta muy bonito, el arte espiritual, después les voy a pedir que me cuenten. Y un año después, creo, si no me equivoco, un tiempito después, hice la segunda parte o la maestría, que es el nuevo Inca. Y para mí fue un gran descubrimiento, porque en mi inicio yo arranqué cuando tenía más o menos 40, 41 años y arranqué con tradición andina, acá en Argentina. Y prácticamente 8 años después o 7 años después de hacer un ciclo y un recorrido e ir a ver otras miradas desde del chamanismo a través de la Fundación Hartner. Me encuentro con don Juan y con Iván, y para mí se cerró un ciclo y entendí que mi camino estaba íntimamente relacionado con la tradición andina. Y fue un placer. Yo no los voy a presentar porque quizás cada uno de ustedes se presentan, pero básicamente quiero contarles que Juan es antropólogo. E Iván es ingeniero industrial y ambos son maestros andinos. De hecho, Iván seguramente después nos va a contar. Iván arrancó, si no me equivoco, cuando tenía 7 o 9 años. Tuvo 7 años, tuvo su iniciación. Bueno, no voy a hablar más porque acá lo importante es lo que ustedes nos van a compartir. Yo quiero compartirlo con toda la gente que conozco y con aquellos que quizás se sumen a la transmisión y no me conozcan. Porque para mí es muy importante entender cuál es la mejor forma o qué es un buen vivir. Y cuando los escuché a ustedes, allá en el 2014-2015, han tocado mi corazón. Así que les doy la bienvenida. Gracias por darme esta oportunidad y poder compartir este rato con ustedes. Muchas gracias. Siempre es un placer poder compartir por una especie de egoísmo. Mi maestro, don Benito, el principal maestro que hemos tenido, solía decir que uno puede crecer solo a medida en que ha transmitido la totalidad del conocimiento que posee. Entonces, hablaba de llegar a un nivel más elevado. Cuando yo le dije cuándo podría quizás optar a ese nivel, él me dijo que cuando yo transmitiera a algún otro todo lo que había aprendido con él, entonces estaría listo para recibir más. Es decir, me impresiona este tipo de punto de vista porque es exactamente contrario a lo que se conocen como ciertas tradiciones esotéricas, de guardado del secreto, de que no estás listo para manejar esto y no sé qué. Aquí, cuando recibes el arte, la mejor manera de crecer es gastar. La mejor manera de aprender es enseñar. Linda enseñanza, me gusta. Bueno, Iván, así te damos la bienvenida y después voy a ir disparando como las preguntas que se me ocurren, pero lo que ustedes quieran compartir, adelante. Bueno, gracias. Lo que tú mencionaste al principio, ¿no? Me mostraron lo que era el ajin causa o el summa causa y el buen vivir. Entonces, para definir qué cosa es el buen vivir, lo mejor que podemos hacer es referirnos al valor principal que tiene la tradición. El valor más importante que tiene nuestra tradición es el Aini. El Aini es la reciprocidad sagrada. La tradición nos enseña que cada cosa, cada acto de nuestra vida es un acto de reciprocidad. Se trata de dar y recibir. Eso es Aini. Entonces, cuando nosotros hablamos de construir una buena vida, ajin causa y summa causa, el buen vivir se trata de aprender a ser Aini, de aprender a dar
y de aprender a recibir. Entonces, dependiendo del poder personal, del nivel de desarrollo de cada uno, nuestro Aini va a ser más grande o más pequeño. Pero en cualquier caso, lo que importa es la calidad de ese intercambio. O sea, ya sea que hagamos una cosa sencilla en nuestra vida, que nuestra vida sea muy sencilla o humilde, ya sea que seamos una persona famosa o grande, el Aini tiene que ser la regla que debe regir esta vida. Y para hacerla buena a cualquier nivel, uno tiene que pensar en la reciprocidad. Y la reciprocidad es acerca de dar y recibir. Acerca de aprender cómo dar. El modo ideal de dar es dar con generosidad y desapego. Y aprender cómo recibir. Recibir bien es recibir con humildad. Con humildad quiere decir reconocer que algo me falta. Si es que reconozco que algo me falta, entonces voy a ser capaz de recibir algo bien. Porque voy a hacer espacio en mí, voy a ver que necesito algo y que si es que alguien me lo puede dar, voy a estar muy feliz de recibirlo. Entonces, si uno aprende a dar bien y uno aprende a recibir bien, el Aini es bueno. El buen Aini garantiza una vida plena y de calidad. Sin importar lo que tú hagas en la vida, el Aini puede ayudarte, el concepto y el valor del Aini pueden ayudarte a crear una buena vida. Eso es la primera cosa que aprendemos de la tradición. Cuando, Juan, dijiste la enseñanza de tu maestro, ¿tiene que ver con, y nombraste que quizás algunas otras enseñanzas esotéricas dicen que hay cosas como que no hay que compartir? Yo de hecho siempre cuento una anécdota de que hay maestros que dicen que si le damos todo a nuestros alumnos, el alumno nos va a terminar matando. Entonces no hay que darle todo. Y lo que yo entendí, lo que vos transmitiste, es que, al contrario, es como si uno tuviera la posibilidad de dar el 100% de lo que tiene, hace, y tomo alguna palabra de Juan, hace espacio para incorporar nuevas cosas. ¿Entendí bien? Entendiste muy bien. Y eso es una cosa muy interesante si se tiene en cuenta de que este camino es un camino progresivo. Es decir, es uno de los pocos caminos que te dicen dónde empiezas, te permite ubicarte dónde estás y te dice hasta dónde puedes llegar. Se le llama Hanchispata Ñan, que quiere decir el camino de los 7 escalones. Y se habla de que el desarrollo de un ser humano puede llegar a 7 niveles. En general, el nivel que tenemos ahora, que se puede compartir en este momento de acuerdo a la tradición, es el cuarto nivel. Pero se espera y se busca que cualquiera de nosotros, y el cambio será bienvenido por cualquiera de nosotros que empiece, puede acceder a un nuevo nivel que consideramos el quinto. Entonces estamos buscando siempre un progreso. Pero en la medida de ese progreso, la regla es la reciprocidad. Has recibido algo. Mientras no lo gastes, no vas a recibir más. Es decir, choca con ese principio esotérico de no des todo lo que sabes porque te pueden matar. Sería, trata de dar todo lo que conoces. De esa manera vas a mejorar tu bien vivir. Aini es una cosa fantástica. Cuando uno se engancha con el Aini, la perspectiva de la vida cambia. Es decir, el Aini para nosotros es un principio en el sentido que nos ayuda a definir, es una definición básica de ciertos fenómenos y ciertas cosas. Pero también es un valor, como ha dicho Iván. Se considera supremamente lo valioso medido por el Aini. Pero al final el Aini para nosotros también es un mandamiento. Es decir, cada vez que el Supremo desciende sobre la Tierra y los Andes está subiendo y bajando todo el tiempo, no es una revelación en un punto, sino es una revelación permanente. Pero cada vez que baja, nos aconseja y nos dice, practiquen el Aini. Es el único mandamiento andino. Los judíos tienen 10 mandamientos, los cristianos tienen 3, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hasta ahí la cosa más o menos fácil, pero el extremo es amarás a tus enemigos. Bueno, si se practicaran esos 3 mandamientos de la cristianidad
la sociedad o el mundo se convertiría en un paraíso. ¿Sí? Ahora, nosotros parece que nos encanta simplificar las cosas. Es decir, no simplificar por simplificar ingenuamente, sino a encontrar la manera más simple posible de hacer algo, es decir, alcanzar la eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de eso, de esa búsqueda de la eficiencia, la clave está en dar y recibir. Es decir, es bueno enriquecerse, pero es bueno enriquecerse en la medida en que puedas compartir eso. Es bueno comprender y saber más, pero es bueno en la medida en que puedas transmitir esto a los otros. Es decir, descubierto el AIME como un principio, como un valor y como un mandamiento, resulta que es un factor cósmico. Si te metes a vivirlo andino, en un momento dado el AIME va a aparecer para ti como una especie de ley de la realidad, como la ley de la gravedad. Entonces, si haces eso, vas a tener una buena vida. Cualquiera que sea la cosa que desees hacer, pero si eres capaz de recibir con humildad, dijo Iván, y eso es muy importante, a veces es más difícil aprender a recibir que dar, ¿sí? Y puedes dar con generosidad. Entonces, imagínate si tu comportamiento es regido simplemente por eso. No necesitas atesorar, simplemente haces fluir. Y el hacer fluir te lleva por el causaituri, es moverte con el flujo de la vida. Yo voy a representar a los escépticos. Yo igual soy un poquito escéptico y digo, porque siempre está esta sensación de riesgo, ¿no? Si yo doy todo y me quedo sin nada, en su experiencia personal, en su práctica personal, incorporar el AINI, ¿tienen algún ejemplo concreto donde ustedes percibieron que realmente cuando vos das con generosidad, ¿recibís también? Te voy a contar un detalle de largo alcance significativo para nosotros. En 1983 recibimos en Cusco la visita de un Rinpoche tibetano. De hecho, Rinpoche, que fue fundamental conocerlo también por algo que después vamos a ver. Pero organizamos una recepción para este hombre santo de la mejor manera que pudimos. Y entonces teníamos conexiones con la municipalidad del Cusco y todo lo demás, y conseguimos que se le dieran las llaves de la ciudad y se lo honrara como a un visitante ilustre, como una ceremonia en la municipalidad y todo lo demás. Esto es el año 83. 93. ¿Ah? 93. No, 93, disculpa, me estaba comiendo 10 años, gracias. Bueno, de pronto vamos a Italia y en uno de los ciclos de enseñanza que hacíamos, alguien introduce una visita a un monasterio tibetano. Entonces vamos al sitio, nuestro socio de Italia, que se llamaba Giovanni De Feo, un hombre extraordinario, pero esa es otra historia, había introducido esto como parte del programa que no, originalmente nosotros no habíamos considerado. Fuimos al monasterio. En el monasterio había uno de esos señores que a veces se dan importancia con las cosas espirituales. Entre occidentales y orientales pasa lo mismo. Y entonces nos estaban mirando con mucho de condescendencia, ¿no? Era uno de los miembros del monasterio que nos estaba mirando con mucha condescendencia. Y de repente a Giovanni le dice: a mí me parece haberlo visto a usted. ¿Ha venido usted por acá? Giovanni se ríe, era un hombre fantástico. Y le dije: sí, yo he estado acá porque junto con el Rinpoche, fundador de este monasterio, yo he ayudado a construir las primeras bases de esto. Digo, de igual tipo frío. Y estábamos muy felices de lo que había pasado y fuimos a hacer una ceremonia en torno a una bulla. Empezamos a hacer una circunvolución que se hace en la puya como parte del ceremonial budista. De pronto de la puya hubo una emanación de una cantidad enorme de energía que se canalizó a través de Giovanni, a través de Iván y a través de mí. Los tres
si habían tenido que hacer algo como el budismo, de repente un templo budista lo honra o algo que fue casi una situación de éxtasis. ¿Se das cuenta? Sí. Más de 12 años después. Entonces, cuando esas cosas te pasan, haces un recuento y ves que cada cosa ajusta en la lógica del Aini, pequeño o grande, con grandes personas, con pequeñas personas, con pequeñas personas más que con grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y te lo digo así, ¿no? Para aprender de alguien que consideras que está muy bajo en el estatus social de tu país, necesitas gran cantidad de humildad. Si alguien se te presenta con tremendos pergaminos, es más fácil aprender de él. Pero aprender del humilde es algo que requiere cierto esfuerzo extraordinario. Pero si lo haces, no te imaginas la gran cantidad de enriquecimiento que te puede dar. Sí, se está perdiendo un poquito el audio. Fíjate si te podés acercar más a la cámara, un poquitín. ¿Así está bien? Ahí está mejor, ahí. O sea, ¿te das cuenta? Pero eso es una cosa que aprendes al hacer. Te dicen 100,000 veces que el AIN es así. Y de repente algo sale por ahí y lo sabes. Cuando estás regresando algo de lo que dijiste, lo sabes. Lo sabes. Y Iván, ¿hace cuántos años que están transmitiendo la enseñanza? Empezamos a transmitirla temprano en los años 90. O sea, cuando habíamos terminado nuestro entrenamiento, nuestro aprendizaje, empezó a llegar gente preguntando sobre quiénes podían enseñar esta tradición, y fue así que comenzamos a enseñar. Entonces, más o menos del año 90 fue que empezamos a enseñar en Cusco, en el lugar donde, en nuestro lugar de origen. Y comenzamos a viajar al exterior del Perú para enseñar en el año 95. O sea, ya llevamos 25 años enseñando por el mundo, y llevamos 30 años enseñando en nuestro país, ¿no? La estructura tiene una estructura exquisita, digamos, el camino del Inca, que ahora que digo el camino del Inca vuelvo al arte espiritual y en un ratito les vuelvo a preguntar sobre el arte espiritual. Pero el camino del Inca tiene una estructura exquisita, al menos cuando yo lo hice, no sé si tuvo alguna modificación, que lo dan en 6 días. Y después el nuevo Inca, que se da en, no me acuerdo si eran 2 o 3 días. ¿Esa estructura está desde el comienzo o fue mutando con los años? Mira, en nuestro entrenamiento, el modo tradicional de aprender es diferente. Cuando uno trabaja con un maestro tradicional, el maestro va a ir interactuando con uno y paso a paso le va a ir mostrando nuevos ejercicios, le va a ir dando nuevas explicaciones. Entonces es un entrenamiento que del modo tradicional lleva mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, a partir del año del 95, que fue cuando creamos el primer seminario de tradición andina, porque antes nunca se había hecho un seminario de tradición andina, nosotros comenzamos a compilar y organizar las enseñanzas del modo en las que tú las has recibido. Tú mencionaste antes que yo había comenzado cuando tenía 7 años. ¿No? En 1979, los dos, Juan y yo juntos, recibimos nuestra primera iniciación como Paco, que es el practicante de la tradición andina. Y bueno, el año pasado hemos cumplido 41 años de ser practicantes de la tradición andina. Más bien este año. Y el traducir, de cierto modo, la enseñanza que recibimos a un formato que es el de un seminario, un proceso que comenzamos en 95, y poco a poco, a través de los siguientes 5 años, fuimos compilando y ordenando toda la enseñanza que hemos recibido, en mi caso, en
12 años, y en el caso de Juan en 8 años, el tiempo que llevó nuestro entrenamiento. Y logramos concentrarla y ponerla de modo que podríamos compartirla en unos seminarios que ahora, como tú sabes, duran 10 días en total, digamos. Entonces es una concentración, es un modo súper sintético de compartir, que en realidad hemos tenido que usar porque en esta vida contemporánea, en este mundo, es bien difícil pedirle a alguien que gaste 10 años contigo para enseñarle la preciosa tradición de los Andes, ¿no? Eso fue lo que nosotros invertimos. Pero entonces, para compartir con la gente que viene a nosotros y hacer posible pasar toda esta información y todo este conocimiento, pues compilamos estos seminarios que tú conoces, ¿no? Llamados el Camino del Inca, en algunos casos, o pueden ser llamados Paña Chaupi Yoke y Master, o sea, el lado derecho, el lado izquierdo y el lado del medio y la clase maestra, pero en todo caso son una compilación de 10 años de aprendizaje en 10 días de entrenamiento. Y ese es probablemente nuestro mayor trabajo. Haber sido capaces de traducir al mundo occidental y al mundo contemporáneo las enseñanzas de la tradición ancestral de los incas. Y a lo largo de toda esa enseñanza hay iniciaciones. ¿Qué significa recibir una iniciación? Bueno, nuestra tradición es más o menos como en cualquier otra tradición. Una iniciación es el comienzo. ¿Ok? A tomar una iniciación es abrir una puerta que implica tener derecho de usar una cantidad de posibilidades que pertenecen a esta tradición. Entonces, las iniciaciones que compartimos son exactamente eso. Te doy un ejemplo paralelo. Cuando uno se bautiza en una iglesia, eso le da el derecho a ir a esa iglesia, a seguir aprendiendo y a seguir practicando y a cultivarse a través del tiempo en esa iglesia. Nuestra iniciación es exactamente lo mismo. Una iniciación compartida por nosotros o por nuestros estudiantes abre la puerta a una persona para comenzar una vida de práctica, en la que a partir de la iniciación hay una serie de aprendizajes, de ejercicios y de prácticas que lo llevan a uno a través del desarrollo personal. De eso se trata el trabajo. Y cuando yo recibo una iniciación y supongamos que ustedes me dicen que yo soy un Paco, ¿yo puedo decir que soy un Paco? Sí, obviamente. Es decir, una vez que, como dijo Iván, has sido bautizado, no eres miembro de una iglesia. Una vez que has recibido una iniciación andina, eres un Paco. Una vez que has recibido el refugio budista, te puedes considerar un budista. Pero en ambos casos, el hecho de haber recibido el bautismo o refugio budista, no te hace ni un bodhisattva ni un santo. ¿Entiendes? Sí. Ser un bodhisattva o un santo es otra cosa. Y eso es un camino de entrenamiento. En la tradición andina, mucho más que de aprendizaje intelectual es de práctica. Es aprender a percibir lo que nosotros llamamos kausai. Kausai, que es energía viviente. Ahora, en principio pensamos que eso podría ser una cosa idiosincrática de la tradición andina. Con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que a la percepción, no a la teología ni a la filosofía que está detrás, el causa ha sido descubierto por muchas tradiciones. Por ejemplo, es el ki de Japón, es el ki de China, es el prana de la India. Incluso en el cristianismo hay grupos neognósticos, digamos, que se llaman pentecostales, protestantes o católicos, tienen una práctica en la que se recibe el poder del Espíritu Santo. La teología por detrás de todo esto es distinta, pero la percepción, o sea, lo que tú percibes en tu cuerpo, cuando en un grupo pentecostal te imponen las manos, ¿no? Cuando recibes un carpallani en los Andes, es lo mismo. Hemos recibido tratamientos de Reiki, y al recibir el tratamiento de Reiki, lo que recibimos para nosotros es causa. Es decir, mi cuerpo lo identifica como causa. ¿Te das cuenta? Uh-huh.
Entonces, es básicamente eso, se llama causa, ¿eh? Y causa es la materia prima de la realidad para los árboles. El cosmos se llama causa y pacha. Pacha es espacio y tiempo, juntos, en una sola palabra. Y causa y pacha es el cosmos viviente. Entonces, yo estoy hecho de causa y soy solamente una forma de causa. Y tú eres otra forma de causa. La Tierra es otra forma de causa y las estrellas, etcétera, etcétera. Todo el material básico de la realidad para un andino es causa. Causa es vida. Pero todo lo que está vivo se puede relacionar directamente. Es decir, en Occidente, el aprendizaje normalmente es un aprendizaje indirecto. ¿Te das cuenta? En nuestro método de la ciencia, por ejemplo, siempre el aprendizaje es directo, indirecto, a través de un instrumento. En los Andes, el aprendizaje es un aprendizaje, pero es un aprendizaje directo y por percepción. O sea, te enseñan a percibir cierto tipo de cosas que no están percibidas en la vida ordinaria. Y lo primero que aprendes a percibir es causa. Una vez que has hecho la conexión con eso, bueno, ya sabes de qué se trata. Puedes dar un día explicándole a alguien cuál es el sabor de una manzana. Pero una vez que lo ha probado, ya sabe que es una manzana. Posiblemente para explicarte el sabor de una manzana, diré que es una conferencia de 15 días. Pero si te doy un trozo y lo pruebas, entonces ya sabes que es manzana. ¿Te das cuenta? Sí. El aprendizaje es más o menos así. Es relacionarte con la energía viviente que es el material fundamental de toda la realidad, según los maestros. Y entonces aprovecho para preguntarles, y empalmo con esto, porque me gustó mucho lo que yo recuerdo, a lo mejor lo tengo modificado, la idea, ustedes llaman Camino del Inca, arte espiritual. ¿Por qué es un arte espiritual? Estás buscando un desarrollo espiritual. Y es un arte porque es una serie de prácticas. O sea, no es como aprender antropología. ¿Te das cuenta? Aprender antropología es una cosa muy linda, es una cosa que me ha fascinado toda la vida, pero no es un arte. Aprender antropología obedece a un principio de juego racional, abstracto. Pero aprender a pintar es un arte. Es decir, cuando vas a aprender a pintar, yo te doy un lienzo, te doy unos colores, tú tienes que empezar a practicar. Al principio probablemente no haces unas imágenes muy bonitas, pero eventualmente, la práctica. Nadie está intentando llegar a la excelencia de Miguel Ángel. Lo podemos llamar también una mística, ¿sí? Pero normalmente la mística ya tiene cierto tipo de connotaciones un poco menos flexibles que la del arte. ¿Te das cuenta? Por eso lo llamamos un arte espiritual. Entonces, en ese caso, a ver, si cuando nosotros empezamos a percibir el caos ahí, digamos, de alguna manera podemos manipularlo. Hay manipulación de la energía, de esa energía viviente. Manejarla. Ahora, esto no es extraño. Si, por ejemplo, vas a la India, las asanas, las posiciones del cuerpo de yoga, son con la finalidad de hacer fluir el prana, que es la energía viviente. ¿Sí? Uh-huh. Si haces tai chi, la cuestión es aprender a manejar bien. Es lo mismo. ¿Sí? Es decir, no es extraño que esto se pueda manejar, se puede manejar. La capacidad de maximizar eso puede eventualmente hacerte una persona extraordinaria. Es decir, una persona que está fuera del estándar normal. Te ofrecemos bienestar. Eso se puede conseguir. Puedes practicar
el estar independientemente de las circunstancias que te rodean, manipulando la energía. Ahora, por alguna razón, los maestros andinos, bueno, los maestros andinos son uno de los medios ambientes más duros del mundo. Entonces, el medio ambiente duro requiere eficiencia. Y eficiencia es máximos resultados con mínimo de inversión, ¿verdad? Entonces, el arte espiritual andino se ha enfocado mucho en la eficiencia. Yo creo que ha sido eso desde siempre. Entonces, con un mínimo y con una simplicidad de técnicas, puedes obtener los mismos resultados que en otras tradiciones. Los obtienes, pero de manera más complicada, digamos. Los maestros dicen que para movilizar la energía viviente hace falta solamente que enfoques tu intención. Aprender a enfocar tu intención te lleva a los ejercicios básicos. Y una vez que has practicado los tres ejercicios básicos, entonces eres capaz de caminar todo el camino con eso. Ahora, son los ejercicios básicos, es la iniciación en sí misma, es un ritual de transferencia de energía. Pero después de eso viene la iniciación, que es un ritual específico, pero que además puede ser un periplo muy largo y sofisticado, como el que hemos vivido contigo. O sea, todo un movimiento a través de una serie de sitios de poder, templos, lugares con energía particular, etc. Eso que nosotros llamamos el Hatun Karpai es la gran iniciación, o la iniciación con ser lugares de poder, te lleva también 10 días. Lo hemos ajustado a un itinerario turístico, pero es algo que fue directamente dado a nosotros por los maestros, en una misma secuencia. Y desde la primera vez que transmitimos ese ritual completo a Elizabeth Jenkins, si lees el libro de Elizabeth Jenkins y lo comparas con lo que nosotros ofrecemos como Hatun Karpai del lado derecho, no ha cambiado, es el mismo. No ha cambiado y es el mismo porque a la larga hemos descubierto que es casi perfecto. Entonces no puedes mejorar lo perfecto. Tratar de mejorar algo que es excelente y casi perfecto puede ser una arrogancia. Tentación para occidentales muy fácil de caer en ella. Somos bien arrogantes. Pero en fin, lo que recibimos, el Hatun Karpai, el lado derecho, lo recibido de don Benito Coyoma, lo he transmitido por primera vez y lo transmito hasta ahora de la misma manera. Si vienes a un viaje al Perú con vosotros en la Tuncarra de España y lo chequeas con el libro de Elizabeth Jenkins, vas a encontrar que es exactamente lo mismo, no hemos cambiado nada. Ya que me nombras el libro de... A lo mejor salto un cachito y me voy de la temática, pero me quedo en la temática. Ya que me nombras el libro de Elizabeth Jenkins, Iván, creo que me vas a anticipar una sorpresa. ¿Vamos a tener el famoso libro de los Núñez del Prado? Digo famoso porque en esa época ya creo que lo estaban escribiendo, si no estaba escrito. Sí, lo estamos escribiendo, estamos acabando un libro. Ha resultado muy extenso porque cuenta toda la aventura desde el principio y en todo detalle. Entonces, sí, desde aquí vamos a tener un libro. Entonces, y va a estar accesible para todos. Lo vamos a dejar saber y lo vamos a editar a los cuatro vientos. Ok, todavía no tiene nombre el libro. Tenemos alguna idea. Ok. Probablemente va a ser relacionado con el legado de los incas, ¿no? Probablemente ese es el título más significativo para nosotros en este momento. La herencia, el legado de los incas. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido como herencia y hemos hecho nuestra propia herencia personal? Y probablemente cuando nos vayamos sea nuestro legado también. Así que lo más probable es que vaya en esa dirección. Todavía no está definido, pero por ahí va a ser. Muy bien. ¿Toda la enseñanza que transmiten ustedes viene de la nación Queros? ¿O hay alguna mixtura que yo no conozco? Mira, hay una cosa de... Perdón, continúa. Hay una cosa de enfatización del tema del papel de los queros en esto. Por una serie de razones.
Mi padre en 1955 descubrió en Quero el mito de Incai, que es la profecía del regreso del Inca. Ese mito después se ha extendido y ha sido explorado por colegas antropólogos en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, y ha resultado ser un tema universal de los Andes. Es suerte que se habla del mesianismo andino. Y ese tema fue descubierto en Quero. Ahora bien, los Querums tienen una forma muy tradicional de la tradición andina. Pero, por ejemplo, yo no empecé a estudiar el arte andino con los Querums. Empecé a estudiar el arte andino con Benito Coriwamán, maestro de la comunidad de Huasaba. Es una comunidad que está a 18 kilómetros de Cusco. Yo empecé con él. O sea, toda la base de mi trabajo empezó con Don Benito. En una comunidad que está en el mismo valle del Cusco, a 18 kilómetros de la ciudad. Eso en un extremo. Don Benito me mandó a Quero a aprender un pedazo especial del camino, el Chaupi, o el camino del centro. Al mismo tiempo, la tercera parte del camino me fue enseñada por Don Melchor Deza, pero Melchor Deza también es de la comunidad de Huasaba, no es de Quero. ¿Te das cuenta? Los Queros sí tienen una forma muy tradicional y muy concentrada de la tradición y son los que han conservado la identidad inca conscientemente. Ellos se consideran a sí mismos incas en el pleno siglo XXI. Eso es una marca que abona la importancia del Quero en esto. Pero no es exclusiva porque, por ejemplo, en Bolivia, y nosotros nos hemos beneficiado de esto, en Bolivia hay maestros de la talla de los nuestros en el Valle del Cusco entero que nos han enseñado una parte importante del arte. Hemos trabajado con callahuayas, hemos trabajado con un maestro callahuaya que nos ha dado una enseñanza de la misma calidad que nuestros maestros de Quero o de Cusco. En Ecuador tenemos los otavalos, que es un otro grupo que tiene y conserva tradiciones. Entonces es una cosa mucho más amplia que Quero. Es un patrimonio realmente de los hombres de los Andes. Y eso lo podemos testificar por haber enseñado, empezado en Huasao, llegado a Quero como una proyección, y después eventualmente haber hecho una conexión en Bolivia. ¿Te das cuenta? Sí. Quero es muy importante, pero no es todo. Ahora, si bien hay ciertos pueblos como los Queros, que ellos tienen la conciencia de ser los herederos, y se llaman a sí mismos herederos de Incari, el fundador de la tradición incaica, y son un caso muy especial, porque siendo conscientes, ellos han conservado de una manera más o menos completa toda la tradición. Ese conocimiento es un conocimiento que es general en los Andes. La conciencia y la relación con la Pachamama, la Madre Tierra, el modo sagrado de vivir, el hacer las ofrendas, el vivir en conexión con el mundo, es una cosa que se encuentra en la totalidad de los Andes. Nos asombró muchísimo ver que en Argentina, en el norte de Argentina, se hacen rituales tal y cual a los que se hacen en el Cusco o se hacen en el Ecuador. Entonces, uno, si viaja por ese espacio, puede ver cómo es una constante. O sea, es un modo de ser, es un modo de vivir y está perfectamente vivo. Es especialmente potente en los santuarios, donde van los peregrinos a hacer sus rituales. Lugares como Coyoriti o el mismo Cusco, que son santuarios, que son ciudades santuarios. Pero esta tradición está viva en toda la gente del Andes. Entonces, si uno empieza a buscar y empieza a investigar, va a encontrar que este conocimiento común, la Pachamama y los apus y el agua y el viento, o sea, el modo de ver el mundo es común a todos los Andes. Hay algunos especialistas y por eso es que los pacos son especiales, porque son personas que son los herederos y los guardianes de esta tradición. Gente que la conoce en detalle y en cierto modo se ha tomado la responsabilidad de pasarla a las nuevas generaciones. Entonces son ellos los especialistas que mantienen la calidad de la enseñanza. Pero la enseñanza es masiva, o sea, el conocimiento es masivo. Todo el mundo tiene conciencia de la Pachamama. Uh-huh.
Ahora hay una cosa que es interesante, ¿no? La referencia de Iván. Para nosotros el foco son comunidades. Comunidades como Geo o WhatsApp. Pero esas comunidades están relacionadas con espacios rituales mucho más extensos que son los santuarios. Y hay una relación directa entre lo que aprendes en la comunidad y lo que desarrollas en el santuario. Hay un ritual que se llama Apache. Apache quiere decir llevar. En su forma exterior es coger una piedra, cargarla con tu energía pesada y dejarla en una árbol, en un límite de transmutar una montaña, ¿no? Para entrar ligero en el espacio de un árbol. Pero por el otro lado del Apache es jalar una cuerda de energía. Sí. El Apache está relacionado con la Apachita. Y por algunos de nuestros socios en Argentina, hemos ido al norte argentino y tienen Apachita, con el mismo sentido que los Andes. Y después hemos ido en Córdoba a un museo y hemos visto que el Apache andino, el jalar la energía, había ido hasta la propia Argentina. Hay una ofrenda de unos niños en una montaña, ¿sí? Pero eso trae una cuerda de energía desde el Cusco hasta Córdoba. ¿Te cuentan? Sí. Ahora, cuando un hombre está practicando hacer el Apache en el norte argentino, está haciendo un sacramento de la tradición andina. Y con algunos socios, alrededor de una persona con que estábamos asociados, que se llama Laura Minkowski, en la Argentina, uh-huh, han recopilado una cantidad de cosas, incluyendo un santuario de la Virgen de Punta Corrada, ¿sí? Sí. La quebrada de Humahuaca, que tiene una estructura semejante al coyuriti. Es decir, en la Argentina tienen ustedes un coyuriti. ¿Estamos? Uh-huh. Sí. ¿Y cuál es el propósito? Primero Juan, quizás, o primero Iván, quise decir en realidad. Primero Iván, ¿cuál es el propósito al transmitir estas enseñanzas? ¿Cuál es tu propósito, que no tiene por qué ser el mismo el de ambos? Mira, la primera cosa es, para mí personalmente, ¿no? Uh-huh. Hay ciertas cosas que a uno le apasionan. Y mi relación con esta tradición es una relación apasionada. Y la pasión, como tú sabes, lo lleva a uno a buscar en cada resquicio, a encontrar los detalles, a entender, a tratar de comprender todo, a integrar. Entonces, mi pasión me ha llevado a tratar y a buscar y a entender esta tradición. Y cuando uno es apasionado por algo, esa pasión es contagiosa. Y además, tú sabes que los apasionados sentimos mucho placer en compartir nuestra pasión y contársela a los demás. Es algo que no puede uno contener, se le sale natural. Entonces, para mí es además un placer compartir esta tradición. O sea, podría decirte que he encontrado que es mi misión en la vida. Es mi misión en la vida. Pero es muy divertido. Es muy interesante y es muy enriquecedor. O sea, yo tengo conciencia de que lo que esta tradición ha hecho por mí, a ayudarme a desarrollarme y crecer personalmente, a convertirme en quien soy, lo puede hacer por cualquier otra persona. Y lo hace por cualquier persona que se dedique y que practique un poco. Porque son instrumentos y como buenos instrumentos, pues sirven y tienen efecto. Entonces, en realidad, esta se ha convertido en mi misión, pero no como una palabra pesante. Me gusta hacerlo, es mi pasión y es muy interesante y muy divertido. Además, el gran premio, la gran retribución de hacerlo, es que he conocido muchas personas muy interesantes, he visitado muchos lugares muy interesantes y todas muchas de las cosas que he hecho en mi vida se las debo a la práctica de esta tradición. Entonces, es una cosa que te lleva a la otra y dulcemente acabas haciendo cosas que pueden ser muy divertidas, pero muy impresionantes. Siempre en el fondo está la idea del Aini, ¿no? Y
semillita que don Benito plantó en nosotros. Como eres un amante del conocimiento, si tú eres capaz de compartir todo lo que tienes, puede que algo nuevo te llegue. Y en nuestra vida ha sido así. Cada vez que hemos sentido que ya lo habíamos dado todo, que eso era todo, que ya habíamos llegado, se nos abrió una nueva puerta y había otro paso más, algo más interesante, algo más para aprender. Entonces, el hecho de dar te hace avanzar y te va dando más. Entonces, el aire se cumple perfectamente. Nunca se termina porque siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que descubrir y esa pasión te va llevando y te ayuda a navegar a través de esta experiencia. Una inquietud mía, digamos, porque a mí también me apasiona lo que hago y me apasiona transmitir. Entonces yo les pregunto porque, digamos, sé que hicieron una gran integración, o por lo menos yo lo veo como una integración, entre lo que es la tradición andina y un poco la mirada junguiana, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo a medida que ustedes van brindando lo que brindan, y esto que vos decís, se te abren nuevas puertas, ¿cómo hacen para ir integrándolo o qué cosas quedan afuera? Yo tengo entendido, Iván, que vos también seguiste un camino budista o enseñanzas budistas, los dos, y a Juan se le nota más cuando habla, también tiene una formación cristiana muy profunda. Digo, ¿cómo hacen como para seguir con transmitiendo algo que desde mi perspectiva es como sumamente compacto, integrado, de la tradición andina, pero se sigue nutriendo de otras cosas, alimentando? ¿Cómo se logra hacer sostener esa coherencia en la transmisión del conocimiento sin desvirtuarlo con un poquito de budismo y un poquito de cristianismo y un poquito de algo que va surgiendo? Quiero la fórmula mágica, básicamente. Bueno, hay una cosa que para nosotros es bien interesante, es el principio de Yanante. El principio de Yanante es el principio de complementariedad. O sea, ¿cómo es que dos factores, siendo diferentes, pueden complementarse? ¿Okay? Pero esto es bien interesante. En este mundo nos pasamos el tiempo tratando de borrar las diferencias para ser todos iguales. Es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? O tratamos de encontrarnos alrededor de lugares e intereses comunes. Toda nuestra vida más o menos se enfoca en buscar la igualdad, en buscar la similitud y conectarnos con quienes son como nosotros. Pero el principio de Yanante en la tradición es como el principio oriental del Tao. El Tao es yin y yang y juntos hacen Tao, que es el camino. Nuestro Yanante es el principio de los opuestos complementarios. Entonces, para poder integrar otro camino, antes es importante para nosotros saber exactamente sobre todo, todas las diferencias. Porque cuando uno busca solamente las partes comunes, es fácil. Porque las partes comunes son comunes a los dos caminos. Entonces, el conocimiento no llega a ser tan profundo. Pero cuando uno conoce otro camino y está enfocado en el Yanante, en el opuesto complementario, entonces es importante conocer sobre todo las diferencias. Porque las partes comunes son bien entendidas y fáciles de encontrar. Entonces, eso personalmente a mí me ha ayudado a mantener las cosas separadas. A aprender una tradición muy bien y a conocer otras tradiciones. Es más, nuestra tradición nos estimula a buscar el conocimiento en otras tradiciones. Porque el cuarto nivel de la tradición andina tiene como condición la capacidad de entender y manejar dos tradiciones contemporáneamente. O sea, nuestra propia tradición nos manda a hacer una búsqueda de este tipo. Pero estando basados en el Yanante, la cosa más importante es, obviamente, conocer las partes comunes, pero luego conocer las partes diferentes. Y el conocer las diferencias te ayuda a no mezclarlas sin haber realmente integrado las partes.
Entonces, de este modo, por ejemplo, es que nosotros, por ejemplo, tenemos conocimiento de diferentes tradiciones, hemos experimentado nuestra vida con otras tradiciones. Tú mencionaste el budismo, como hemos dicho antes, desde el año 92 nosotros practicamos el budismo, y por profesión Juan es antropólogo, yo soy ingeniero, y además hemos estudiado algo de psicología y otras cosas, pero cuando enseñamos, nos mantenemos fieles a la enseñanza andina. Y lo que enseñamos es solamente andino. Entonces, esto nos ayuda a, de cierto modo, pagar nuestro AINI, nuestra reciprocidad, porque a nosotros nos entregaron un tesoro, que era una totalidad y que tenía sentido por sí mismo. Entonces, al mantenerlo completo, somos capaces de dar a nuestros alumnos la oportunidad de estar en la misma situación que estamos nosotros. La tradición andina es como un espacio en el que caben muchas cosas. O sea, tiene la capacidad de explicar muchas cosas diferentes. Hay un lugar para cada cosa en ese enorme estante que es la tradición andina. Y esa es nuestra experiencia. Entonces, te ayuda a entender muchas cosas. Pero también te ayuda a recordar qué viene de dónde. Y acá me aprovecho de un consejo de Thich Nhat Hanh, un famoso maestro oriental. Él dice que es bueno conectar las cosas, pero no hay que hacer ensalada de fruta. ¿Ok? Entonces, okay. Recuerdo que conscientemente Juan y yo en algún momento, después de leer a Thich Nhat Hanh, decidimos que nosotros nunca íbamos a hacer ensalada de fruta. Y íbamos a conservar la integridad de esta tradición y usar otras tradiciones para contrastarla, para ayudar a la gente a comprender lo que era esta tradición como un todo, pero siempre nos hemos esforzado por mantener el espíritu y la integridad de la tradición sin hacer ensalada de cosas. ¿Okay? Integrar no es necesariamente mezclar, no es usar las dos cosas al mismo tiempo. Es más bien encontrar cómo dos tradiciones te pueden ayudar a entender algo desde dos puntos de vista diferentes. Y ese ha sido siempre nuestro modo. Entonces, si alguien estudia como nosotros, como tú lo has hecho, va a encontrar la tradición más o menos del modo en que nosotros la encontramos, allá por los fines de los años 70, ¿no? Y algunas explicaciones que nosotros hemos desarrollado para sostener eso, pues ya son producto de nuestra propia experiencia. Entonces, de cierto modo, es posible para alguien como tú que ha tomado la clase con nosotros hacer su propia experiencia y llegar a sus propias conclusiones y conectar los puntos y relacionar esta tradición con otra, que es el modo, según nuestro parecer, adecuado de realizar esto. Muchas gracias. Voy a atesorar y a repasar el concepto del Jnanantin. Vos en algún momento dijiste, nos dieron o nos entregaron un tesoro. Y yo digo, bueno, ustedes no son originarios de una comunidad. ¿Han tenido algún tipo de reclamo de las comunidades de por qué ustedes transmiten la tradición o no? Eso no hay conflicto. Te voy a contar una anécdota. Una vez, yo había estudiado con Don Benito durante mucho tiempo y finalmente había recibido la iniciación en el cuarto nivel. Entonces me sentí que de alguna manera me había asimilado a lo indígena o a lo inca, o que podía considerarme un indio o un inca. Entonces agarré y me fui al mercado del Cusco. Me conseguí unos pantalones indígenas, me conseguí unas sandalias indígenas, me conseguí una camisa indígena, un poncho y un chullo. Y muy orgulloso de mi indumentaria indígena, me fui a visitar a mi maestro. Don Benito, yo aprendía de una manera muy particular. Benito era además un curandero extraordinario. Entonces muchas de las cosas yo las he aprendido a través de la práctica de las curaciones. Pero la técnica era, Don Benito estaba atendiendo a sus clientes, yo iba el día que él atendía a clientes,
me sentaba en la sala de espera, terminaba él con un cliente y me invitaba a pasar a ayudarlo dentro. Ese día fue así, fui a pasar a las 8 de la mañana, muy bien vestido de indio. Y don Benito salió de donde hacía las curaciones, al lugar de espera, invitó a un cliente, volvió a salir, invitó a otro cliente, y era como si yo no existiera. Y estuve así desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, por no importunar al maestro y por un poco de mostrarme a él tan lindo que me había puesto, ¿no? Como a mediodía ya entré en una situación un poco de incomodidad. Y la próxima vez que don Benito salió del consultorio a llamar al próximo cliente, le dije, pero maestro, ¿qué pasa? Estoy aquí desde la mañana y no me invitas a que trabajemos. Me agarró y me miró. Y me dijo simple y sencillamente, si yo mal no recuerdo, no le he estado dando mi enseñanza a ningún indio. ¿Te das cuenta? Sí. Caí en la cuenta de que con mis brujines, mis zapatos, mi casaca de mestizo, mi español, mi crudo quechua, ¿sí? Tenía todo el derecho. Pero si pretendía impostar lo que no era, estaba fuera de lugar. Yo soy Juan Núñez de Prado, yo no puedo ser un indio, yo no puedo reproducir la experiencia de haber nacido en una comunidad, pero como soy, soy bienvenido en la tradición. Si trato de impostar lo que no soy, no soy bienvenido. ¿Te das cuenta? Sí. O algo está distorsionado. Por eso ahora es mismo, nosotros no utilizamos indumentarias tradicionales. O sea, las usamos, sí, pero no las usamos como, digamos, como una especie de uniforme de trabajo. Uh-huh. Eres bien recibido como eres. Es decir, para ser un maestro andino no necesitas ser indio, no necesitas hablar quechua. Y eso no ha sido una novedad, eso era ya así en el siglo XV. Es decir, ¿cómo te proyectas a lo diferente? Es lo que Iván te ha explicado, el Yananti es clave. Pero también hay una referencia histórica. Tú sabes que el Perú tiene una historia larguísima, ¿no? Es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Creo que inmediatamente después de los sumerios, los más antiguos somos nosotros, los andinos. Y los incas son una tercera vuelta de civilización en los Andes. Hay lo que se llama un horizonte temprano, un horizonte medio y un horizonte de civilización tardío. O sea, la tercera generación de civilización somos los incas. ¿Y cómo empiezan los incas? Los incas son un reino chiquitito en el Valle del Cusco. Desde el siglo X, en que se funda, hasta el siglo XV. ¿Qué pasa en el siglo XV? En el siglo XV hay un inca que agarra y se alía con una dama del área de Anta. Entonces hace una alianza matrimonial con ella y extiende la frontera del imperio hasta el río Apurímac. Después se va en otra dirección, hasta un poblado que se llama Urco, y negocia una alianza con un señor de Urco. Entonces negocian una alianza, por lo cual la nación inca empezaba recién a construirse. Pero ¿qué cosa hacen? Este señor invita al inca a participar en una ceremonia suya. Por supuesto, la ceremonia no era adorar al dios del Inca, sino a reverenciar una huaca, que es un lugar sagrado de este señor. Se van a venerar al dios ajeno, y en medio de esta reverencia al dios ajeno, se produce la revelación de Huiracocha. Huiracocha se le revela a este Inca que después va a ser Huiracocha Inca. Esa es una revelación como la de Moisés o como cualquiera de los otros grandes revelaciones. ¿Pero qué cosa pasa? La revelación se ha producido justo cuando estás tocando una religión ajena. Eso genera el pluralismo de los incas. Es decir, un fenómeno que hemos visto recién como resultado indirecto de esta pandemia. Es decir, en el Perú, por ejemplo, hay una organización multirreligiosa y se han reunido a orar juntos islámicos, cristianos, católicos, protestantes, etc., por la cuestión del coronavirus. Y ha sido una cosa espectacular.
una acción ritual conjunta de las grandes religiones, todas juntas, ¿no? Eso es una novedad para nosotros. Bueno, después se ha reproducido en Jerusalén, y después hay una asociación que ha convocado y todo el mundo, incluso el Papa, el Dalai Lama, etcétera, han orado juntos por la salud del mundo, ¿verdad? Pero eso que es una novedad para nosotros, absoluta. Es una cosa que era normal en el siglo XV en el Cusco. Y el Coricancha, el templo solar de los incas, reunía a cada quien con su propia religión. O sea, te pedían el ícono de tu religión, los traías en procesión al Cusco, hacían una copia de él, regresabas con tu ícono a tu lugar de origen, y en el Coricancha un grupo de tus sacerdotes a tu estilo les rendía culto a ti. Imagínalo en occidental. Casi, casi sucede. Estamos poniéndonos en la España del, qué sé yo, del siglo XIV, en la época de un Don Sancho, etc. Ese Don Sancho llegó a la conclusión de que el Islam, el cristianismo y el judaísmo, al final de cuentas, eran la misma religión. Y estaba por hacer una declaración oficial de que había realmente una sola religión integrada por cristianos, musulmanes y judíos. Y bueno, hubo gran sabotaje de gente que no estaba tan interesada en la fusión y el proyecto fracasó. Pero ese proyecto que fracasó en España del siglo XIV se hizo realidad en el mundo. Entonces, lo que se llama la religión oficial del Tahuantinsuyo era la incorporación de todas las otras religiones de un área cultural que era vastísima y era sumamente diversa. Era como si todas las religiones de Europa o del Medio Oriente se pudieran, tuvieran integrado en un solo cuerpo social. O sea, práctica de ir hacia afuera y conectar con lo otro de otro, ¿sí? Es una práctica que viene desde el siglo XV. La extensión velocísima del imperio de los incas obedece a esa política. Alianzas matrimoniales, como los austrias en Europa, pero alianzas religiosas, y alianzas religiosas pluralistas. Es decir, no era convertirte, era honrarte, respetarte e incorporarte. Por eso estamos hablando del legado de los incas. O sea, yo estaba estudiando básicamente etnología, o sea, comparación contemporánea, pero en la práctica del arte, y el hecho de la iniciación en sitios arqueológicos me ha llevado a reconectar con la arqueología y con la historia. Y no nos hemos encontrado esto. Es decir, la propia expansión del imperio de los incas estaba basada en el principio del Aini, y estaba basada en el principio de Yananti. Yananti, la posible integración de los opuestos. Es interesante la idea de que los incas entonces respetaban un poco todas las tradiciones, creencias, cultos. O sea, integraban, o sea, tomaban el Yananting y permitían las diferencias. Mira, en este momento de las grandes tradiciones conocidas, la más respetuosa de todas las demás es el budismo. El budismo te respeta todas las otras tradiciones, ¿no? Pero tenemos un par de anécdotas con el Dalai Lama, etc. Pero ese es otro asunto. Pero el budismo te respeta. Te respeta y te trata de convertir en budista. ¿No es cierto? Pero con todo respeto. Por eso es que está en todas partes. No choca con nadie. No choca realmente con nadie. Salvo con los que quieren chocar con el budismo, pero ese ya es otro negocio, ellos no chocan. ¿Te das cuenta? Sí. Pero lo inca va un paso más allá. No solamente te respeta, sino te incorpora. Es decir, el cuerpo de la religión oficial del Tahuantinsuyo era la integración total de todas las diferentes religiones que había en el espacio andino. Eso es una cosa que hemos descubierto a través de la tradición, pero la tradición nos ha llevado de la etnología a la ingeniería social, más o menos, y llevamos el trabajo de Iván hacia la historia, para explicar cómo es que una cosa tan fantástica estaba en el estrato más humilde de la población del Perú. En el Perú los indios ocupan todavía el estrato más bajo de la sociedad. ¿Y cómo es posible en
aprendió a leer, no aprendió a escribir, había una sabiduría tan monumental. Esa fue la pregunta. Entonces había que explorar en historia, había que explorar en arqueología, y así podemos hablar de este tipo de cosas ahora. Como decía Iván, una cosa lleva a otra. O sea, una pregunta te lleva a una respuesta y esa respuesta te genera otra pregunta y por ahí vamos. Y si estás dispuesto a recibir, es decir, aprender, estás dispuesto a compartir, entonces, ¿qué pasa? ¿Te encuentras con un maestro de no sé qué? Cualquier tipo de tradición. ¿Y qué haces? Bueno, hago esto, esto, esto. Le cuentas la totalidad del asunto al otro, te cuentas la totalidad del suyo. Se ve obligado, en cierto sentido, a contarte la totalidad del tuyo. Entonces encuentras puntos convergentes, pero encuentras también puntos complementarios. Un ejemplo. Yo tenía un par de problemas personales que con la práctica andina había tratado de resolver y resolver y resolver y resolver y no pude resolver. Y entonces en el 93 en Bolivia me pegué una conectada con el budismo, es otra historia. Pero entonces empecé a utilizar la meditación, que no es el trabajo con energía de los ángeles. La meditación es una cosa diferente. Y con la meditación los dos problemas que habían resistido la práctica andina se solucionaron. Entonces, ese es el valor de la diferencia. ¿Sí? No todas las religiones son iguales. Son igualmente respetables y potentes. Pero son diferentes. Entonces descubres que, por ejemplo, el principio básico de lo andino es el año de reciprocidad. Pero ese no es el principio del budismo. En el budismo es la compasión. Es una cosa diferente. No es reciprocidad, es compasión. Y no es el mismo del cristianismo. En el cristianismo es el amor. Es una cosa diferente. ¿Sí? Y no es lo mismo que en el Islam. En el Islam es la providencia. Cada una de estas cosas tiene su valor. Por ejemplo, si aprendes Islam, aprendes a depender de lo divino. Y si lo divino te va a proveer, porque Alá es el providente. ¿De acuerdo? Sí. O sea, este proceder diferencialista del que habla Islam, en no reducir todo, no tratar de homologarlo bajo un término común, acercarse con respeto al otro sabiendo que es distinto, y después buscar la manera de poner las dos cosas juntas en una especie de Tao, ¿sí? Eso te lleva a un enriquecimiento impresionante. Ambos hablaron de, siempre como de niveles, ¿no? En algún momento creo que fue Juan el que dijo que hay 7 niveles y que de alguna manera sobre la Tierra hay 4. ¿Cómo es esto, Iván, el tema? ¿Es como si fuera una jerarquía? ¿Es algo que se va ganando a través del tiempo? ¿Es con práctica? ¿Cómo es eso? Bueno, cuando uno empieza a aprender la tradición, esta es una de las primeras cosas que se le explica. Que el ser humano se desarrolla a través de pasajes o a través de niveles. Apelando a la psicología, podríamos hablar de niveles de conciencia. O sea, ¿qué tan profundo es tu entendimiento de la realidad circundante y, por lo tanto, qué tan profundas son tus respuestas? Cuando uno aprende como un maestro andino, es una de las primeras cosas que le explica. Y le dice, hay niveles. Hay 4 niveles básicos y el entrenamiento de la tradición, el aprendizaje de la tradición con un maestro, te puede llevar paso a paso a desarrollar estos 4 niveles básicos. La tradición nos dice que todos venimos a este mundo en un nivel esencial, digamos, en el modo esencial, en el modo más básico de ser un ser humano. Y que a partir de esa base, todos en nuestra vida podemos desarrollarnos y vivir ciertos pasos. Algunos vamos a llegar más lejos, algunos vamos a desarrollarnos menos, pero es parte de la naturaleza humana atravesar estos diferentes modos de ser, que están comprendidos como un mejor entendimiento de la realidad. Entonces, lo primero que nos dicen son 4 niveles.
antes mencioné que la característica del cuarto nivel era ser capaz de comprender más de una tradición y de practicarla, de integrarla en la vida de uno mismo. Pero antes hay tres niveles esenciales, ¿no? Y si queremos un poco traducir a qué se refieren estos niveles, podríamos tomar el modo en el que la tradición habla de ellos. El primer nivel se llama Ayupaka, o es el practicante que se compromete con un Ayu. Un Ayu es una familia extendida, o una pequeña comunidad de práctica, ¿no? Entonces, naturalmente, nosotros desarrollamos eso en nuestra vida. Un Ayupaka podría ser un padre de familia abnegado que se pasa la vida trabajando para sostener y proveer para su familia. ¿Ok? No todos pueden ser padres, no todos pueden ser buenos padres. Es más, hay quienes nunca quieren ser padres, porque entienden que un compromiso de ese tipo es una empresa muy grande y requiere un gran esfuerzo. Entonces, si uno toma una decisión de esta y llega a crear este compromiso, entonces puede ser realmente un primer nivel desde el punto de vista de la tradición. Pero esto no solamente se refiere a la familia sanguínea, ¿okay? Se entiende como familia una comunidad de práctica. Por ejemplo, si es que hay alguien que tiene un grupo de práctica, de ejercicios espirituales, o un grupo de amigos, una pequeña comunidad, y realmente se compromete y trabaja por ello, podemos entender que es un ayupaka, o un líder, o un guía de primer nivel. El segundo nivel es un poquito más grande, yaktapaka. Es el líder o el guía de una comunidad más grande, lo que sería un valle, un espacio un poquito más grande, un grupo más grande de personas. No podemos entender como un líder o un guía regional o un maestro de un grupo grande dentro de su propia tradición. El tercer paso, lo que se llama entre la tradición el Suyupaka, Suyu quiere decir nación, ¿okay? Suyupaka es el líder, un líder nacional. O sea, es alguien que se compromete con su nación y trata de llevarla adelante y de cuidarla. O sea, más o menos un verdadero líder, un primer ministro, un presidente, aunque no se consigue mucho en estos tiempos, debería ser alguien que esté profundamente comprometido con la totalidad de su nación. ¿Okay? Ese es un tercer nivel. Y el cuarto nivel sería alguien, o lo que llamamos un texepaka, un paka universal, sería alguien que se comprometa con la totalidad de la humanidad. En nuestra historia hemos conocido y hay ejemplos de personas que viven su vida y la ofrendan a su comunidad global. Hay gente que realmente trabaja por la totalidad de la humanidad. Y lo hacen de modo comprometido y de modo devoto y son cuidadosos y realmente quieren el bien de toda la humanidad. Entonces la tradición comprende esos niveles y básicamente se refieren al nivel de compromiso y al tamaño del compromiso de una persona. El texepaka o practicante de cuarto nivel es alguien que ya es un humanista. Es alguien que realmente está comprometido con los seres humanos y ya no hace diferencia. O sea, un cuarto nivel no es alguien que dice, sí, me va bien con todos los seres humanos, excepto con la gente que vive al norte de tal parte, ¿no? O excepto con los que van por el equipo de fútbol este, ¿no? Un verdadero humanista está por los seres humanos. Entonces, la tradición nos dice, para desarrollarte hasta el cuarto nivel, tienes que buscar convertirte en un verdadero humanista. Alguien que se comprometa con la humanidad y entonces ya no vea diferencias entre tradiciones, entre idiomas, entre nacionalidades. Es alguien que encuentra una persona y la honra como a un ser humano. Ese es el proyecto que un maestro de la tradición nos presenta. Y nos dice, como Paco, pues vas a tener que aprender a hacer esto. Es una de las primeras cosas que se aprende.
Eventualmente, como mencionaste, mencionamos, hay otros niveles que se pueden desarrollar, como el nivel de la curación, el nivel de la iluminación y finalmente un nivel más alto que es el séptimo nivel, que es el Taitanchi Ranke. Pero por ahora la tradición nos dice, si uno comienza a practicar esta tradición y es entrenado por entrenamiento, puede conseguir estos niveles. Y entonces ese es nuestro objetivo, tratar de pasar este conocimiento, tratar de entrenar a la gente para desarrollar una conciencia de cuarto nivel, que no es poca, que es algo muy grande en este mundo, y probablemente es desarrollada en este mundo y vivida por los líderes más grandes de nuestra tierra. Hace unos años estuvimos en Londres con el Dalai Lama, y en esta reunión el Dalai Lama dijo una cosa. Nos dijo, ustedes, bueno, no hablaba a Juan y a mí, hablaba a otras 10.000 personas con las que estábamos. Era un grupo numeroso. Pero él dijo, ustedes ni siquiera tienen que convertirse al budismo. Lo único que tienen que hacer es practicar vuestra propia tradición conscientemente y potentemente, y con eso es suficiente. Para mí, esa es una declaración del cuarto nivel de conciencia. Alguien que piensa de ese modo entiende lo que es el cuarto nivel. Obviamente, la ley no tiene nada que ver con esto, con nuestra tradición. Pero ese tipo de conciencia es lo que se busca en este mundo. Y la tradición contempla el hecho de que a través de cualquier tradición del mundo, a través de cualquier religión, un ser humano puede desarrollar ese nivel de conciencia. Se puede llegar a través de todas las tradiciones, de todas las religiones. Eso es lo que nos enseñan nuestros maestros. Y él nos enseña en el modo particular que es la tradición andina, el Causa y Puri, para desarrollar este espacio. Quizás esta pregunta que les quiero hacer no es simple de evaluar, porque ustedes hace 40 años que vienen transitando este camino, este sendero, hace 25 que lo están enseñando, y yo supongo que cuando uno incorpora una determinada práctica, en algún momento hasta le sale en forma espontánea y automática sin ser consciente que lo está ejerciendo. Pero lo que me pregunto es si ustedes, a todas las herramientas que ustedes enseñan y transmiten, cuando yo digo todas, trato de hacer como un paneo completo de todo lo que enseñan, si utilizan y aplican en su vida cotidiana todo eso que enseñan. O no, simplemente yo enseño este kit, por ponerle algún nombre, este kit de herramientas, pero yo habitualmente uso estas 5 o 6 que son las que realmente me permiten a mí sobrellevar mi vida y vivir bien. Mira, cuando uno aprende una tradición y la comienza a usar de manera constante, descubre que hay algunas prácticas que son las que más son más necesarias, son más de uso en la vida diaria. Pero la práctica de la totalidad de los ejercicios y prácticas le da a uno un cierto tono, un cierto modo de ser. O sea, es una visión. O sea, conforme uno practica estos ejercicios, que son los que nosotros enseñamos, va a desarrollar una visión del mundo. Una cosmovisión, como se le llama mejor, ¿no? Un entendimiento de la realidad. Y este tono realmente va a empezar a afectar la totalidad de las cosas que uno hace. O sea, uno va a ir por el mundo con esta visión y en cierto modo su práctica va a afectar todo lo que uno haga. Pero, obviamente, hay algunas prácticas que se usan más a menudo. Y estas suelen ser las más esenciales. O sea, si es que nosotros enseñamos una cantidad de ejercicios, pero hay 12 ejercicios que son los más esenciales y los más sencillos. Lo primero que se le enseña a uno, inclusive antes de la primera iniciación. Por ejemplo, esos son Saminchakui y Saiwachakui. Saminchakui es un modo de conectarse con la energía viviente, con la luz, y traerla hacia uno y hacerla fluir a través de uno. Y Saiwachakui es una conexión con la energía de la tierra para hacerla fluir a través de uno y mandarla como un modo de conexión, de flujo hacia el alto. Para convertirse uno en un puente
entre el cielo y la tierra. Si tú recuerdas el seminario del Camino del Inca, esas son las dos primeras cosas que aprendiste. Y para mí, esas son las que más se usan en absoluto. Y para saberlas y practicarlas, uno ni siquiera tiene que hacer una iniciación. Son tan sencillas, tan ciertas, que pueden servirle por todos los días. En mi experiencia personal, son las que más uso. Y luego, después de haber integrado la tradición, hay algo que permanece y uno tiene siempre en mente. Y eso refleja su práctica en la tradición. Es el aire. Cuando uno llega a integrar el valor del aire, entonces empieza a ver el mundo en función del aire. Y entonces empieza a ver cómo cada acto de tu vida, cada cosa que uno hace, es un acto de reciprocidad. O sea, es algo que es dar y recibir. Y va a tener naturalmente consecuencias, un efecto en la propia vida y en los demás. Porque nosotros estamos todo el tiempo afectando nuestro medio ambiente, no podemos removernos de él. Pero el tono este en el que uno puede aprender a vivir va a comenzar a afectar el espacio circundante. No solo a uno mismo, pero también a las personas que viven a su alrededor. Tuve una conversación con Cecilia, mi esposa, la semana pasada, y le decía, ¿no? Lo mejor que me ha dado esta tradición es poder crear un espacio seguro, tranquilo, de afecto, que para mí y para mi familia, para ustedes, para ti, para nuestro hijo, ¿no? Y probablemente eso es lo más importante de la vida, seguramente. Y desde ahí probablemente voy a poder relacionarme con otras personas, pero si yo hago una práctica, mi relación con cada persona va a estar siempre en este tono. Va a tener siempre esta calidad que la determina el Aini, mi capacidad de dar y recibir. Y el Aini afecta a todo. Siempre decimos nosotros que nuestra tradición no es una tradición moralista. Porque no te dice qué debes hacer y qué no puedes hacer. Qué hacer y qué no hacer. No hay una lista de cosas que hacer y no hacer en la tradición. Juan mencionó antes. Nuestro único mandamiento es el aire. ¿Por qué? Porque la reciprocidad, si uno la sigue, puede afectar y puede tocar cada cosa que uno haga en la vida. Todo. Entonces, vivir en ese tono realmente mejora todo tu espacio circundante, mejora todo lo que hagas y afecta realmente tu vida. Porque vives el mundo desde allí, desde el aire. Igual te enojas. Claro. Ah, no, está bien. Por supuesto. Yo supongo que ya no se enoja uno cuando está iluminado, ¿no? A mí me falta un montón, entonces. Todos nos enojamos porque somos humanos, pero el enojo también es una oportunidad. Es la realización de que hay algo que no va bien. Me falta algo a mí o falta algo afuera y se puede arreglar. O sea, no tiene que quedarse uno enojado. Puede actuar y moderar las cosas. ¿Y vos, Juan, agregás alguna herramienta a las que nombró Iván, aparte del Saminchacuy, Saiguachacuy, el Aini? ¿Hay algo de lo que transmitís o enseñás que es un recurso cotidiano para vos? Además de esos. Es un principio que, hasta donde hemos podido explorar, no existe en ninguna otra tradición. Saminchacuy es una cosa que más o menos se encuentra en todas las tradiciones: bajas de lo alto, energía divina, etc. El subir la energía de la tierra ya es un poco más raro. Hay unas cuantas tradiciones que lo hacen. Los taoístas, por ejemplo, lo hacen. El chikung es subir la energía. Conectarse, la equidad es conectarse con la tierra y el cielo, etcétera, etcétera. Hay algunas tradiciones en que se hacen las dos corrientes. Pero la tradición andina tiene una tercera, que se llama Jucha Mijui. Jucha, los europeos lo han traducido como pecado. Pero Jucha no es pecado, es simplemente energía pesante. ¿No has oído decir en Argentina, ese es un pesado? Sí, ese es un pesado. Anda con una cantidad de energía pesante impresionante, ¿no? Pero el principio es que tienes que asimilarte la idea del causa-impacha, es decir, todo está hecho de energía viviente. Si realmente enfocas
complicas el asunto. No puede haber energía negativa. O sea, la vida no puede ser negativa, no es negativa. ¿Te das cuenta? Y si es energía de vida, no puede ser negativa. Con ajustar eso en tu cabeza, hay solo energía pesante y ligera. ¿Qué haces con una pesante? Te limpias, te liberas de ella. Y la das de comer a la Pachamama. La Pachamama se alimenta de energía pesante. Es una locura de pensar realmente. ¿Sí? No la estás polucionando. Y la metáfora de esto es muy simple. Es como el fertilizante. El compost, por ejemplo, no se ve bonito. No huele bien. Huele bastante mal. Pero si lo pones a la tierra, la fertiliza. O sea, sobre esa observación concreta han desarrollado todo un tema de espiritualidad, ¿no? Entonces, tu energía pesante es 10.000 veces más liviana que el compost. ¿Está bien? Uh-huh. Y es alimento para la Pachamama. Pero entonces hay un factor que puede transformar una cosa en otra. Se lo puede comer, lo puede digerir. Cuando avanzas en el camino, probablemente uno de los marcadores del cuarto nivel aprender a hacer juchameo. A relacionarse con las personas y aprender a asimilar la energía pesante de la persona y transformarla. Simplemente haces la intención de jalarla, la jala para este centro que se llama Osco, es el centro alrededor de ombligo, la jalas, la tiras y le ordenas al centro que la digiera y la destila. Y sientes un chorro de energía súper pesada que se va a la Pachamama y un flujo de energía fina sacada de la energía pesante del otro que te alimenta y te fortalece. Eso, para mí, es la práctica más alta de la tradición mundial. Es decir, es lo que te puede llevar a generalizar un Aini con todo el mundo. O sea, aquel que te cae mal es un pesado. No dejas de entender tu discernimiento sobre el tema, ¿no? Pero en lugar de rechazarlo, aceptas su condición, permites que su energía te toque y la transforme. No solamente lo limpias al otro, no solamente la pones o la cambias de lugar como en otras tradiciones. O sea, limpiezas espirituales se hacen. Pero lo que se hace es que te quito esto y lo pongo a cualquier otra parte, ¿no? Aquí es un poco reciclaje de la energía viviente de los seres humanos. Dicho sea de paso, en la naturaleza el único que genera energía pesada es el ser humano. Los cerros, las montañas, la luna, los ríos, las plantas y todos los animales solo generan energía fina. El ser humano es el único que genera energía pesante. ¿Por qué? Porque tienes libre albedrío. O sea, el flujo de energía en todo el resto de la naturaleza es totalmente libre. No hay rechazo. Y no hay posesión. Pero los seres humanos podemos hacer dos cosas. O rechazamos, entonces generamos energía pesada al rechazar. O tratamos de acumular y también generamos energía pesante. Porque la energía pesante es la que no se mueve. Y si tratas de acumular, se genera energía pesada. Si no quieres soltar tus posesiones, ahí el budismo te enseña el desapego, es fundamental. Tienes que aprender a soltar. Eso es lo que estabas hablando antes. Pero cuando has aprendido a hacer juchamijo y cuando has aprendido a digerir la energía pesante de la gente con que te relacionas, entonces ese es un salto. Entonces no solamente puedes generar bienestar para ti, sino puedes generar bienestar en una relación. Puedes arreglar una relación. Y para los seres humanos el poder arreglar una relación es fundamental. Y no es concedente, ¿no? No todos son florecitas, no todo es azul, no todo es color de rosa. No, no es verdad, el mundo no es así. Hay de las dos cosas, hay lo muy refinado y hay lo muy pesado. Pero la cuestión es que te da una herramienta para tratar con la parte pesada del mundo. Ahí has trascendido tu espacio limitado, digamos. Y cuando lo haces en concreto, bueno, puedes generar bienestar a partir de los desafíos. Yo me voy a sacar una duda de aprendizaje, aprovechando.
Yo, de lo que ustedes nombraron, realmente es como lo más práctico, lo que más utilizo. Quizás cuando hice el camino del Inca con ustedes, no llegué como a captar completamente en esencia la idea del Munay. Pero después de bastante tiempo, o bastante tiempo después, fue como que pude empezar a percibir esa cualidad de Munay. Y yo tengo como la sensación, que no sé si lo escuché en el taller con ustedes, o es una sensación mía, como que realmente la energía de sanación, o el Munay, es energía de sanación o de transformación. ¿Es así? ¿Es algo que está dentro de la tradición? ¿Es una percepción mía? ¿Qué es? Absolutamente. El Munay es, para la tradición, la energía de la sanación. Entonces, si empezamos a disgregar, a tratar de analizar el Munay, ¿no? Si es que queremos traducir Munay al castellano, necesitamos dos palabras: amor y voluntad. O sea, el amor y la intención. Lo que quiere decir que este sentimiento del que hablamos tanto y conocemos, para ser Munay, el amor para ser Munay, tiene que además estar dirigido, consciente e intencionalmente. O sea, Munay no es solamente un sentimiento, es un sentimiento que puede ser dirigido por la voluntad y la intención. Entonces, cuando uno puede crear manejar sus sentimientos de este modo, dirigirlos y ponerlos donde considera que hacen mejor aire, donde son más necesitados, entonces eso es mismo. Si queremos hablar de la tradición y cómo ve el Munay, pues el Munay emerge muchas veces de modo espontáneo. Simplemente llega y se nos muestra, ¿no? Ese es el amor romántico al que los occidentales estamos tan acostumbrados. Pero el Munay es un poquito más que eso. Es ser capaz de tomar esta energía y llevarla a donde es necesario. Digamos que la expresión más grande de Munay es llevar el Munay donde no existe. ¿Ok? O sea, ser capaz de darle esta energía, de darle esta intención a alguien con quien no tenemos ninguna relación en absoluto. O peor, alguien que está en contra nuestro. O sea, si hay una persona que está en contra nuestra y aún así nosotros podemos dar esta energía, esta actitud, entonces el Munay es más potente. Está realmente bajo nuestra voluntad. Recuerdan los tres mandamientos de Cristo. Cristo es uno de los grandes maestros del amor en este mundo. El tercer mandamiento de Cristo es: ama a tu enemigo. ¿Ok? Ese amor se parece mucho al Munay. Porque amar a un enemigo no es natural, no es normal, es más bien un acto de voluntad. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos amar a un enemigo, como nos enseñaba el gran maestro oriental Cristo, entonces tenemos algo que se parece al Munay. ¿De acuerdo? El Munay es un amor, es un sentimiento, pero está total y perfectamente dirigido por tu conciencia, obviamente, por tu intención. ¿Ok? Y entonces puedes empezar a crear lo que se llama Munay. Y cuando uno aprende a manejar el Munay, cuando uno es capaz de llenarse de este sentimiento a voluntad, porque se entiende que uno puede producirlo, entonces empieza a aproximar más a lo que es el ideal del Munay en la tradición. Y según las enseñanzas de los maestros, Munay es la energía que produce la curación. Entonces no te acordabas mal, te acordabas perfectamente. Munay es específicamente, en la tradición andina, la energía que puede curar. Entonces, para poder curar, ya sea yo que use la milla o las manos o cualquier postura o gesto de curación,
se entiende en nuestra tradición que la energía que yo debo dar es energía de Muna. Y es esa la que produce la curación. Entonces, mientras más refinado y potente es el Munai, más se acerca a la curación, que es más o menos uno de nuestros objetivos. O sea, uno de nuestros objetivos es desarrollar nuestra capacidad de crear y manejar el Munai hasta llegar a producir una curación. Una curación milagrosa, probablemente. No estoy ahí todavía, pero ese es mi objetivo. Estamos buscando eso, eso es lo que queremos. Y sí, Munai es la energía que cura. Bueno, otro día vamos a hacer otra charla para ver cómo es la búsqueda, porque es una búsqueda que a mí me interesaría encontrar. Bueno, además desde el aire, uno tiene que expresarse con los demás como quisiera que se expresen con uno. Uno tiene que querer a los demás como quisiera que lo quieran a uno y tiene que amar a los demás como quisiera que lo amen a uno. Esa es la justa medida. Y empezar a dar eso. Iván, Juan, ¿hay algo que no hayamos charlado y que ustedes crean que es importante transmitir a la gente respecto a su enseñanza, a lo que transmiten, algo que haya quedado ahí a lo mejor perdido y que sea importante rescatarlo? Una cosa que hemos aprendido es irnos más allá del exclusivismo. Es decir, nosotros enseñamos la tradición andina. Sabemos que esto funciona y sabemos que esto te puede llevar a la capacidad de curar, hacer milagros, lo que quieras desde el nivel próximo. Te puede llevar a la iluminación, como yo digo. Te puede llevar a un desarrollo absoluto, que es el séptimo nivel. ¿Sí? Pero el hecho es de que no consideramos que somos exclusivamente los únicos portadores de eso. Cuando llegas al cuarto nivel, sabes que haces bien. Pero sabes que por lo menos hay otro más que está haciendo bien igual que tú. ¿Ya? Esto nos ha llevado a, esta actitud nos ha llevado a descubrir cosas fantásticas. En nuestro caminar, una vez estábamos en Firenze, vimos un francés. Uno de nuestros estudiantes nos ofrece un librito. El librito se llama Pía Aurobindo, la aventura de las conciencias. ¿Sabes quién es Aurobindo? Sería Aurobindo es considerado el genio espiritual de la India. Cuando lees ese librito, no el libro de Aurobindo, porque es un libro muy difícil, se llama La vida divina, es un volumen de 1000 páginas. Pero si lees este resumen que ha hecho Sapien, que es un discípulo de Aurobindo, vas a encontrar que es una especie de espejo entre la tradición andina y el yoga integral, que es el yoga de Aurobindo. Los ejercicios básicos, o sea, la tradición de Aurobindo considera 7 niveles. Nos habla en términos, los simboliza en términos de los chakras, 7 chakras del hinduismo, ¿sí? Pero explícitamente Aurobindo habla de 7 niveles. Aurobindo dice que la humanidad ahora se encuentra tocando el 4º nivel. Aurobindo dice que estamos buscando el quinto como objetivo, digamos, objetivo humano. Y tiene 2 ejercicios básicos. Uno se llama pranayama, que es enfocante hacer bajar la energía del cosmos y hacerla pasar a través de ti. Hacer que el prana fluya a través de ti. Es exactamente igual que el samichaka. Y después, kundalini. Pero el kundalini no es el del kundalini yoga, en que despiertas un jueguito en la base de tu espina dorsal y lo haces subir por la columna vertebral. No, el kundalini de Aurobindo es radical. Es conectarte con esa energía de la tierra y hacerla subir a estas cosas. Eso es Aiwachakui, ¿sí? Es decir, los 2 ejercicios básicos del yoga integral son exactamente los mismos que el andino, en otro lenguaje simbólico. Los niveles son correspondientes. Se ubica la humanidad en una posición de crecimiento que es exactamente igual. ¿Te das cuenta? Entonces, es la maravilla. Puedes descubrir que tú, trabajando en tu tradición, estás haciendo un trabajo que hay otro que está haciendo ese mismo trabajo como bajo otra simbología. No digamos Aurobindo. Muy bien. No, nosotros estamos en una charla íntima porque la gente nos está viendo por Facebook Live, pero nosotros 3 estamos conectados a través de Zoom, con lo cual parece que estuviéramos solos.
Pero hay mucha gente que nos está escuchando, no sabría decirles cuánto, pero me mostraron recién que hay saludos y agradecimiento y que es un placer estar escuchándolos. Me transmitieron una sola pregunta que alguien hizo de si cuando hacemos Samin Chacuis, Aigua Chacuis, y concretamente nos estamos conectando con la energía del universo y la energía de la Tierra. Es así. Básicamente, hacer Samin Chacuis y Aigua Chacuis es entrar en conexión con la energía universal y la energía de la Tierra. En la tradición Huiracocha, el padre cósmico y Pachamama, la madre cósmica. En principio masculino y en principio femenino. Y hacer Samin Chacuis y Aigua Chacuis es entrar en conexión con ellos. Y hacerse a uno, cuando yo practico estos ejercicios, yo me estoy convirtiendo en la unión entre el cielo y la tierra. Personal e intencionalmente. Entonces seguramente voy a desarrollar lo mejor de mí. Okay. Si es que el Dios Padre quiere, te invita a que crezcas y tienes toda la fuerza de la Pachamama que te sostiene, ¿quién te puede detener? De eso se trata. Bueno, yo voy a hacer una última pregunta que quiero sacarme una duda, pero sé que ustedes tienen un conocimiento profundo del catolicismo y del cristianismo. Y yo me pregunto, porque ahora vos nombraste al padre y la madre, y a lo mejor tiene alguna explicación. ¿Por qué en la señal de la cruz no aparece la madre? ¿La madre sería el Espíritu Santo? Bueno, hay un personaje que me da una respuesta a eso. No sé, ahí no se te escucha bien. Acércate un poquito más a la cámara, por favor. Hay un personaje que te da una respuesta a eso. Sí. Y el símbolo mandato, es decir, el cuaterno, son cuatro factores unidos por un centro. Ese es un arquetipo universal que está en todas las tradiciones y es una representación de ti mismo, de tu totalidad. ¿Sí? Es la señal de la cruz, es el Cristo Pantocrátor de los griegos, es Jesús en un fondo azul, Pantocrátor. O sea, el generador del poder general, es la idea griega de Cristo, y están a su alrededor los cuatro evangelistas. Estás haciendo un mandato, estás haciendo un signo de totalidad sobre tu persona, en el nombre de Jesucristo, por supuesto. Ahora, ¿quién te lleva la cosa más allá? Dice él, eso es su punto de vista, que el punto de vista cristiano ha llegado a su culminación durante el siglo XX, concretamente en 1950. ¿Por qué? Porque en 1950 se ha establecido como dogma de la Iglesia Católica, así lo dice, la Asunción de María. Esto se quiere decir esto, que se habla de un fenómeno que demuestra lo que es la corredención de María. Para ellos esto es muy importante porque se está introduciendo el factor femenino y está generando una cuaternidad. Padre, María, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, yo no me voy a meter en libros teológicos. Esto no es una... O sea, la teología es muy respetable, pero no estamos en eso. Porque no se trata de creencias con pretensión absoluta, no, se trata de comunicar prácticas. Pero Jung dice que el cristianismo ha alcanzado su culmen porque ha podido integrar plenamente en lo divino el factor femenino. Cosa que en los Andes ha sido desde el principio. ¿Qué la observación me parece muy importante, ¿no? Uh-huh. Y según Jung, esto ha sido ya resuelto hace 50, 70 años, ¿no? Hay una iglesia en los Andes, cerca al lado de Titicaca, en Chucuito, hay una iglesia en la que hay una representación que es perfecta. Es una iglesia católica en la que en la parte alta del altar mayor están representados Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo y María en una cruz.
Entonces están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el factor femenino María. Entonces me parece que esa pregunta que tú tenías ya ha sido resuelta por la Iglesia. María es el factor femenino que estaba haciendo falta y ya está ahí desde hace 70 años. No todos lo saben, porque es una cuestión discreta, pero es una realidad en la Iglesia Católica. No sé si te has fijado, pero toda la mitad de las iglesias en el mundo están dedicadas a María, la Madre, y la otra mitad están dedicadas a Jesús. Entonces hay un balance muy armónico y muy bien construido en relaciones masculino y femenino. En el caso de nuestra tradición, es un balance perfecto. Están el Dios Padre, Huiracocha, el creador de la tierra, y la tierra, el factor femenino, la materia, que es la Pachamama, la madre cósmica y el padre cósmico, y juntos hacen la creación de la realidad, en perfecta armonía. Y me parece que es exactamente lo que hace 70 años la Iglesia está predicando. No le hace mucha, no hace mucha propaganda, porque la propaganda no pertenece a la Iglesia, pero es un factor que está presente. Y quien practica en la Iglesia Católica va a saber cuán importante es María, Madre de Cristo y de los seres humanos, ¿no? Entonces no veo ningún problema, está todo en armonía. Bueno, no porque sea una persona muy intuitiva, calculo que este año no estarán por Argentina, pero ¿ya tienen planificado alguna visita en el año próximo? Bueno, de hecho teníamos que estar ahí en diciembre pasado. Las circunstancias no nos las permitieron y bueno, vamos a tener que esperar un poco. Pero sí, planeamos ir allá seguramente el año próximo. Espero en abril. Todavía no lo hemos decidido, pero vamos a dejarles saber a todos. Ok. Yo para compartir con la gente, en Facebook te encuentran como Iván Núñez del Prado y Juan Núñez del Prado, los encuentran. En Instagram estás vos, Iván, como Iván Núñez del Prado. Yo después, cuando se publique este video, quede en el Facebook, lo voy a escribir para que la gente lo tenga con más claridad. Hay un email que es Iván N de nene, D de dedo, P de papá, @hotmail.com. Una web que es www.causaipuri.com. El Causaipuri, ya les dije, lo voy a escribir después abajo, pero es como... Por escrito, lo vamos a corregir. Esta página está en construcción y va a ser, digamos, nuestro principal medio de acceso. Pero pueden encontrarnos en Facebook, a mí okay. Me pueden encontrar en Instagram, entonces es fácil entrar en contacto con nosotros. Perfecto. Y si alguien, por algún motivo que es imposible, no los encuentra, me escriben que yo los voy a poner en contacto, no tengo ningún inconveniente. Por supuesto, tú tienes el contacto directo con nosotros. Para mí, la verdad que quiero agradecerles de corazón, quiero compartir una intimidad con la gente. Tuve este sueño, hace mucho que tuve este sueño, pero hace un mes atrás estuvo dando vuelta y no me animaba y no estaba seguro, porque no es que me dedico a hacer esto, pero tenía como el deseo de estar en contacto con ustedes. Y recuerdo que en una conversación con Don Juan, en algún almuerzo, me dijo, yo la verdad que no miro Facebook mucho, porque dice, en una época me enganchaba y miraba, estaba una hora ahí perdiendo el tiempo, me dijo. Y hay tantas cosas importantes para leer que no puedo estar haciendo eso. Entonces, te escribí, Iván, con la esperanza de que quizás en algún día me contestaras. E Iván a los, qué sé yo, a los 20 minutos, a los 15, me contestó. Y yo, la boca mía hizo así tipo dibujito animado, cayó, y dije, uy, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué hago? Y acá estamos. Así bueno, que... te agradezco mucho, es muy grato hablar contigo, y le agradezco a toda la gente que ha estado con nosotros esta tarde. Estoy seguro que vamos a repetir una conversación como esta en el futuro, y pues, suerte a todos. Que así sea. Yo igual después voy a revisar preguntas y a lo mejor en base a las preguntas surge alguna oportunidad nueva. Para mí es un placer. Sé lo que significa conocerlos en persona. Siempre tenemos como estas limitaciones con la tecnología, pero podríamos decir, una amiga me dijo, yo en ese horario no lo voy a poder ver. Le dije, no te preocupes. ¿Esto qué sería? El causa y pacha, ¿no? Podríamos decir. No hay tiempo, no hay espacio, o
o lo vas a poder ver en otro momento. Lo vas a poder ver en otro momento. Así que... No hay problema. Si salió en live en Facebook, pueden verlo más tarde que está ahí grabado. Claro, tal cual. Bueno. Esa es una maravilla. Esta es una maravilla. Es decir, este tipo de comunicación, por ejemplo, es una novedad. Y es fantástico. Por ejemplo, ¿no? Dadas las circunstancias, nos habríamos limitado tremendamente en nuestra posibilidad de conexiones sociales. Pero esta tecnología nos está permitiendo ir más lejos de la limitación en que estamos viviendo. Bueno, última pregunta para Juan. Porque sos de los tres el más sabio. Sin duda. Mira, te voy a hacer una, pregunta y después te voy a compartirlo, porque esta pregunta la vengo compartiendo con algunas personas hace un tiempo, y te voy a compartir la respuesta que dio, ahora no me va a salir el nombre, el hombre más feliz del mundo, ayúdenme, el budista, biólogo budista... Ay, no me sale. Bueno, no importa. Vamos a la pregunta, ahora en un ratito va a salir. Sí, sí, de quién se trata. No me acuerdo los nombres tampoco. Juan, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿El sentido de la vida? El sentido de la vida es jugar, aprender, disfrutar y compartir. Jugar. Es una cosa bien interesante. Los rituales más complejos y más elevados de la tradición son pugile. Jugar. Jugar. Hacer una práctica de lo más complicada, un ritual complicadísimo y elevadísimo, es jugar. Debes entrar ahí con la actitud del niño, asignado por lo que hace, suelto. Sin apego, jugar. Gracias, un placer. No me salía, lo busqué, por supuesto, San Google responde todo. Es Mathieu Ricard. Mathieu Ricard. Y Mathieu Ricard a una amiga le preguntó y se lo dio por escrito, después les voy a compartir una foto. Le puso que el sentido de la vida es ser bueno y hacer el bien. Pero la idea de hacerlo jugando me parece que le da como el toque exquisito. Así que muchísimas gracias. Estamos... Gracias a ti por la oportunidad. Mira, es un regalo que nos haces con este puente de comunicación. Gracias. Así que seguiremos en contacto y sé que tienen representante en Argentina, pero independientemente de eso, adhiero al AINI, así que lo que necesiten, estoy para servirlos. Muchas gracias. De igual manera. Un placer muy grande. Me despido, no sé muy bien cómo, porque tengo que cortar el Facebook Live y con la tecnología tengo que algún traspié, pero si se corta, muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. Chao.